incentivando este consumo de pescado, sobre todo los azules, que es tan importante para nuestro país y puede ayudar a todos, ¿no? A fortalecer la cadena, a fortalecer y mejorar las condiciones de vida de nuestros pescadores y fundamentalmente seguir aumentando el consumo de pescado de nuestra población, ¿no? En estos lanzamientos de libros me siento muy contento, muy alegro, gracias a Dios, con comer pescado que estamos mejorando nuestros tejoscos escolares. Yo me siento contento, alegre, señorita, al ver este libro, porque el año pasado yo me he presentado con mi plato guiso de haba y gané en el concurso el primer puesto. Bueno, yo me siento muy, pero muy feliz de estar acá, de compartir acá este momento con grandes chefs como es el chef Flavio, con grandes deportistas, sí. Que ahora mi receta lo estén publicando en un libro. A comer pescado, ellos nos han enseñado bastante y ahora hemos aprendido muchas cosas. Antes ni siquiera no sabíamos cómo se preparan los pescados, ni comprábamos, poco comprábamos antes, pero ahora sí. Puedo recomendar a las personas que pueden leer todo este libro y pueden preparar todo lo que está en el libro, las recetas poco a poco para los niños, para los ancianos y para generales que están en ahí. A comer pescado.